Bueno, pues está claro que es uno de los mejores equipos de la categoría. Va a ser muy complicado, pero ya muy buena dinámica y el equipo está convencido de que podemos sacar los 3 puntos. Bueno, la verdad que tenemos un buen colchón, pero yo creo que ya nadie en el vestuario está mirando la permanencia, estamos mirando hacia arriba e intentar quedar lo más arriba posible. Los puestos de abajo ya quedan lejos. Hombre, está claro que no, ¿no? La segunda vuelta que llevamos es espectacular, todavía no hemos perdido, el equipo está compitiendo muy bien, compitiendo contra cualquier equipo y por lo tanto pues es una sorpresa estar aquí arriba ahora mismo. Nada, decisión del míster, esperemos volver cuanto antes y nada, la verdad que muy contento con todo. Sí, bueno, yo compito durante toda la semana para estar titular. El míster decide si sí o que no. Cuando he jugado contento, ahora que me ha tocado estar en el banquillo, pues también. Y cuando el míster decida, para adelante. En teoría, debemos sacar los 3 puntos, pero jugar en la Vila siempre es complicado y el equipo no se puede relajar porque si no se nos puede complicar. Pues estamos terceros, tenemos que jugar contra rivales directos todavía y el equipo puede quedar segundo y estar con opciones de ascenso. No, no hay promoción, pero el segundo, los mejores segundos sí que ascienden de manera directa. Entonces debemos estar ahí, intentando estar con los mejores. Muchas gracias, Rafa. Por supuesto, muy difícil, muy complicado. En la primera vuelta perdimos 1-2, un partido bastante complicado también, pero donde tuvimos opciones, fallamos un penalti y no estuvimos tan lejos de sacar un punto o incluso lograr la victoria. Muchísimas cosas, la verdad, es un gran entrenador que está en esta categoría desde hace muchos años. Y la verdad es que es mi primer entrenador mi primer año como entrenador o como ayudante. Y la verdad es que a su lado, cada día, cada entrenamiento, se aprende algo nuevo y sobre todo a seguir sus consejos. De momento, continuar de segundo entrenador y seguir aprendiendo para tener una buena base y luego ya dar el paso a ser primer entrenador. Muchísimas gracias, a ver si lo conseguimos.